Nakamas, yo soy Trixie. Yo soy Lerio. Y esto es La Guarida Otaku. Vientos. Nice. Dime, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de anime para normies. ¿Cómo sigo repitiendo eso? Me fastidia un poco esa sí, palabra. Sí, pero simplemente es para atraer público. Funado. No, básicamente vamos a hablar de animes que pueden ver para personas que no son otakus, que no son tan fans del anime y que lo pueden disfrutar de una manera, pues, bonita, como para pasar el rato, no necesariamente para obsesionarnos con personajes y sacar waifus y juzgandos sí, de ellos. Sí, o sea, no necesariamente personas que ya estamos tan metidos en el anime, sino con quienes puedes compartir, pues, un buen rato. Con tu pareja, con que tu a lo pareja. Mejor no es fan, con amigos que tampoco pueden ser fans, pero que a lo mejor han visto una que otra serie que dicen, me gustó, vamos a verla. Ajá. Que de verdad les atraiga la trama o simplemente quieran pasar un rato tranquilo, super chill, como para decir, bueno, vamos a ver eso en lo que, a ver, ¿qué más? ¿Qué pedo, no? Ajá. A ver, ¿tú qué anime dirías que, sabes qué, puedo verlo, por ejemplo, con tu hermana que no ve anime, uh-huh. sabes que me puedo sentar, le puedo decir, hey, vamos a ver una serie, vamos a ver una película incluso, de anime o uh-huh. animación japonesa, que no necesariamente sea como... En el caso de mi hermana fue Kimetsu no Yaiba y hace unos años fue Zero no Tsukaima. Porque trataba más como de magia, no tanto tradición japonesa, sino magia, fanservice uh-huh. y amor. ¿Sabes ahorita que dijiste eso? Siento que un buen anime para... Igual y no para introducir a alguien al anime, sino para ver a alguien con para ver algo con alguien que no es tan fan del anime, uh-huh. sería algo que no tenga tantas referencias japonesas, que sea un mundo... Si no solo abismalmente diferente al de nosotros, aunque sí sea muy diferente a tal vez uno de Recuerdos de la Vida o por ejemplo un Isekai, tal vez uno de fantasía. Yo siento que están muy chidos, no solo para empezar, sino para ver con alguien que definitivamente dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a entrar tan puerco. Sí, que no tiene nada que ver. Y de hecho, si tiene doblaje, creo que es aún mejor. Porque así no estresas a la otra persona con un idioma que no conoce, que probablemente no le guste y que probablemente tampoco entienda las expresiones tan explosivas de los japoneses. Sí, y al final de cuentas, pues es más sencillo consumir algo que está en tu idioma. Exacto, y más si es introducción a ello. Uh-huh. Muchísimo más. Para aquellos que no les gusta el doblaje digan, no, es que yo aunque sea normie sí lo voy a ver en su idioma original porque es mucho mejor y actuaciones está bien, vele en su idioma original, es para otakus que quieren disfrutar un momento con sus amigos o familia que no son otakus. Sí, o sea, que no necesariamente consuman tanto, o sea, porque igual y puede ser de que, ¿sabes qué? Vamos a ver algo un poquito, alguna serie y demás, uh-huh. pero o sea, para ellos sigue entrando en la categoría caricatura. O sea, exacto. Ya no es un anime, no es... No, no lo van a ver como una novela, como una serie trágica o de miedo. Lo van a ver como una caricatura. Creo que también los animes de miedo serían buenos para disfrutar con personas que no son necesariamente otakus. Pero no animes de miedo con leyendas japonesas muy rebuscadas, como lo que es los mini cuentos de terror de Yami Shibai. Son abismalmente diferentes, esos están más acorde al folclore japonés, sino por ejemplo Hellgirl, creo que es un buen anime que además tiene doblaje y más allá de tocar tradiciones japonesas fuera de lo que es el infierno japonés o cómo te lo presentan, trata más de las venganzas humanas y el ser humano cómo se ve y cómo es capaz de efectuar su venganza a pesar de tener que irse al infierno. No sé si de miedo, pero yo casi no ubico animes de miedo porque a mí no me gustan. O sea, son más como... O sea, si veo algo de miedo, sería más esta cuestión como de psicológico. Tipo Another. ¿Como thriller?
como... No, thriller es cuando son muertos vivientes, ¿no? No, pero ahí no son muertos vivientes. Pero, por ejemplo, pues sí, este tipo de terror psicológico. Tú me habías mencionado también algunos en alguno, en un podcast anterior. El de Gakugorashi. Que es que ese también no, tiene zombies, no, pero... No es terror per se, pero sí es esta vaina psicológico de... De qué está pasando. Exacto. Yo no lo recomendaría. Perdón. Yo no lo recomendaría tanto porque... O sea, el chiste es como disfrutarlo con alguien. Ajá. Y ese tipo de series sí es como para sentarte y ponerle atención a todo. Pero igual habrá alguna serie de miedo que hay. Por ejemplo, Another. Yo siento que sería... Hay otra que es este... No igual sé, Another chido no para, la sufriría tanto. Para empezar. Pero no tiene doblaje. Y sí es un poquito... pesada en el sentido de que de repente la información es muy rebuscada, pero como es una historia muy cliché, yo siento que sería buena para empezar, que se llama The King's Game, el juego del rey, que es el de el rey dice besa a tu amiga, ¿no? Y él lo tiene que hacer, nada más que aquí si no lo haces creo que se muere, pequeño gran detalle. O sea, no, muy es similar un, al juego de calamar, si no survival. Juegas y no ganas, ajá, es un mueres. ¿Cómo se llama esto? Es este survival horror, no un... Survival... Bueno, de los que son el último en sobrevivir gana. ¿Horror? Pues. No me acuerdo cuál es el término correcto, pero si es así el del de último que termina, gana, ¿no? Igual, ¿sabes igual, cuál? Ah, continúa. Iba a decir eso, iba a finalizar igual y puede ser una opción. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Primera, ya tiene doblaje. Para empezar. Muy bueno. A mí, bueno, al menos a mí me gustó. La voz de Levi, oh, por Dios, me este... puede hablar al oído y yo Basurto. Podría pues estar es ahí este... toda la vida. Inuyasha, el hermano. ¿El hermano de Enzo? Ah, Sesshomaru. Sesshomaru. Ah, yo, el hermano de Enzo tiene hermanos. No, Sesshomaru. Es que ese hombre podría hablarme al oído y yo de verdad fue Zoro. Me hubiera gustado que él ya lo hubieran sí, puesto. Ya sí, amo Zoro. La voz de Zoro en español. Pero ahorita en este redoblaje no es. Ya voy así. Entrando al arco de... Ah, sí, yo la dejé en el iniciando el arco de Nami. No, finalizando el arco de no, Nami. No, íbamos a la mitad, creo. Ah, no, sí, apenas iniciando el arco de Nami. Y hace rato me dice, sí, ya voy a empezar Arabasta. Y yo, ¿qué? Ojo, sí tengo cosas que hacer. Como todos tengo un trabajo godín. Bueno, como la mayoría tengo un trabajo que... Bueno, no sé si lo mío se puede como la mayoría. Lo tuyo no es... No, lo tuyo no es godín. No. Bueno, cuando era presencial, sí. Un poco por el horario, pero sigue sin ser godín per se. Sí, no. Bueno. Lo mío sí. Yo sí soy una godín fuera de este foro. Dejó de ser otaku. Eres como otaku. La de Aretsuko, güey. Soy Aretsuko. Ella es Aretsuko, güey, sí. O sea... O como la de Guatamote, no. Watakoi, ándale, sí. Soy como Naru de Watakoi. Ajá, Naru, ándale. Sí, es la leve imagen. Aunque creo que me identificaría un poco más con la novia de Kawakura. Ay, cabrón. Hana. La de cabello verde. Ajá. Por diversas situaciones, pero sí. Creo que ese es un ejemplo perfecto de. Soy otaku en mi casa, pero tengo que ir a una oficina. Pero soy de una día. Persona funcional de exacto. Día a otaku de noche. Exacto. Otaku de noche. Ajá. Pero bueno, regresando. En primera, Shingeki, porque tiene doblaje. Sí. Segunda, que... ¿es un Isekai? No. Es un mundo totalmente distinto. Entraría como en un post-apocalíptico. Es que ya no he visto, a ver, no he visto lo último, como para decirte esto pasa, pero he visto ya tantos memes, tanto y páginas del manga que no sé exactamente si podría decirse como un post apocalíptico, pero, o sea, para iniciar está bien porque al inicio de la historia no está tan rebuscada, te explican bien las cosas. El detalle es que va avanzando muy, muy rebuscado y ahí sí es cuando dices, ah, necesito un momento, pero para iniciar al menos... Sí. Para iniciar está bien por dos cosas. Porque tiene luchas, tiene peleas, tiene momentos tensos entre políticos y con lo que es el pueblo. También tiene momentos en los que es como todo rebelión, todo religioso,
y pues, vamos a rompernos la madre con vamos estas cosas llamadas, exacto, con estas cosas llamadas titanes, ¿no? Uh-huh. Es una, en las primeras temporadas es un argumento muy básico, ya avanzando y si la persona se sigue animando a ver la serie, uh-huh, sí necesitarían, sí, un momento para poder ahondar en detallitos y procesar, uh-huh, y a lo mejor ver otra vez la segunda temporada, uh-huh, o la primera temporada para notar esos detallitos. Pero creo que es bueno, especialmente porque ya tiene doblaje. Sí. Ahorita... Y no tiene muchas referencias al folclore japonés que digan, ¿es por qué rayos sucede eso? Uh-huh. Creo que eso es lo que más le podría saltar a un normie, y lo digo entre comillas porque no nos gusta el término, pero bueno, para sí, no decir, no. Para no decir, uso el término, pero no me gusta. Okay. Para no decir personas que no les gusta el anime porque es muy largo, normie. Vamos a dejarlo entre comillas, normie, okay, porque no nos gusta usar el término. Uh-huh. Fíjate que ahorita que dijiste eso, ¿sabes qué otro anime siento que está chido para empezar? Es un tantito largo, el de Death Note. Te voy a decir por qué, porque a pesar de que sí tiene algunas, mm-hmm, que otras referencias japonesas, el doblaje las eliminó. Entonces, por ejemplo, cuando hacen las referencias Referencias. Nada más es de, ah, muchas gracias. Y sí te puedes preguntar por qué hacen eso, pero pasa tan a segundo o tercer plano que es como, sí, bien. No, se centran más en lo que es el dios, ajá, de la muerte, la historia, la libreta. Ajá, y siento que está chido. O sea, siento que para empezar, uh-huh, el único detalle que yo siempre voy a decir es que la mitad de la serie es buena. La segunda mitad es como que incluso hasta te la podrías saltar. No la hagan, no recomiendo que se salten cosas, pero sí, no está tan buena. Pero es una muy buena historia. Y ahora, no sé si ya tengo doblaje, creo que sí, de los mismos autores, Tsugumi Ohba y Takashi Obata. Yo soy muy fan de su trabajo. Salió Platinum End. Bueno, ya hablaremos de esa historia tal vez en otro podcast. A mí en lo personal, yo leí el manga hace algunos años. Creo que hasta hace poco terminó aquí en México de emitirse en físico. Y a mí me gustó mucho porque el trabajo que tienen ellos, sí siento que es como muy oscuro y juegan mucho con esta ambivalencia de qué en verdad es bueno, qué en verdad es malo, qué son cosas por ser y no necesariamente tienen que ser buenas o malas. Uh-huh. Ellos juegan mucho con esto. No me acuerdo exactamente quién de ellos, de los dos, es el escritor, pero si quieren darse un cáliz de su nivel de trabajo... Uh-huh. Hay una película gringa, creo que es Brad Pitt, no sé quién es, que están como en una guerra, no sé exactamente qué es. Uh-huh. Se llama, bueno, en la novela ligera se llama All Need Is Kill. No me acuerdo cómo se llama. Todo lo que necesitamos es matar. Algo así, o morir. O morir, ajá. Y el chiste es que él muere y revive, o bueno, regresa a un punto en el tiempo... antes de hacer algo, ¿no? Entonces, esta película va de que entrenan en... como que es un militar y entrena y se muere. Entonces, ajá, regresa. Entonces, pero ya tiene esos recuerdos y ya tiene esa experiencia. Entonces, como si en una semana hubiera entrenado lo de un año. Y es una película... creo que es Brad Pitt o Tom Cruise. No me acuerdo quién es. Es una película gringa basado en esta... novela ligera. Sí, porque ni siquiera es manga. Que lo escribió el escritor de Death Note. No me acuerdo quién es, si Tsugumi Ohba o Takeshi Obata. Pero si quieren darse un cáliz, busquen esa película. Es muy buena. Luego de Death Note salió otra serie que se llama Bakuman, que no la recomendaría tanto porque... no, tiene demasiadas referencias al mundo otaku, ajá, y al mundo de los dibujantes. Sí, son dos chavos que... si no estás empapado, probablemente te aburra. Ajá. Sí, son dos chicos que su sueño es tener un anime de su manga. Y entonces el anime va de la travesía de... son dos niños de secundaria en busca de sus sueños y termina en... ni siquiera en el anime. Termina en que... en varias cosas que ellos querían cumplir aparte del anime. Porque el anime se cumple como a finales de la segunda temporada, creo. Sí, no. Ese no lo recomendaría, no, para personas... pero incluso está muy bien escrita. Y luego ya está ahorita Platinum End. Yo la recomendaría porque ya tiene doblaje. Es una historia muy oscura. Tiene un diseño de personajes que a mí en lo personal me gustaron. No porque estén bien hechos, sino porque se parecen a los de Death Note. Los tipos de ojo. En el estilo de dibujo. Ajá. Incluso en la oscuridad que te maneja de algunas tomas, de algunos paneles. Pues se de me hecho hizo alguien en los videos anteriores, ¿no? Dijo que en Platinum aparece en el primer episodio Kira, ¿no? No, ese dijo...
Ay, no sé qué Paradise, Dead Paradise. Ah. Pero creo que ya me lo habían recomendado, no soy muy seguro si es ese anime, que es uno de coctelería, como de un barman. No soy muy seguro si es ese, pero creo que sí. Tendría que buscarlo. Pero vaya, yo recomendaría Platinum End para empezar, si te gusta esta vaina. Incluso entra dentro de esto como psicológico. Uh-huh. Porque sí son historias que te hacen pensar, ¿qué es bueno? ¿Qué, de verdad lo que creo que es bueno es bueno? ¿De verdad uh-huh. lo que es malo creo es malo de verdad? Te hace cuestionar ese tipo de detallitos que en lo personal a mí me gustó mucho. Pero, por ejemplo, si te gusta más esta vaina de peleas, tipo... O sea, no, vaya, ¿Baki? No tipo Dragon Ball, pero sí como supernatural. Demon Slayer. Ah. Kimetsu no Yaiba, creo que también está chido para empezar. Eso es muy bueno para empezar. E incluso si no quieres ni siquiera volverte fan, pero te interesa una historia de demonios, uh-huh. guerreros en el antiguo Japón. De hecho, ahí no importa tanto que haya folclore japonés. Uh-huh. Porque pasa como es la plano. Época antigua, de hecho pasa a segundo plano. Sí, es como ver Inuyasha, te describen más el plano en el que se desenvuelven los cazadores, que no uh-huh. tiene nada que ver con Japón, más que las vestimentas y las... tradiciones. Ajá, por y tal así vez decirlo. La estructura de casas y... Sí, pero pasa totalmente a segundo uh-huh. plano, porque más se trata de describirte, pues, a los demonios, uh-huh. la situación, cómo está el pedo de las peleas y así. Por ejemplo, también Jujutsu Kaisen siento que está chido para empezar. ¿Sí? Porque es de somos humanos y luego viene algo que no es humano, pero no pero es otro planeta, pero no necesariamente malo, sí. que serían, por ejemplo, en su caso, los Saiyans. Uh-huh, uh-huh. Creo que para empezar está chido. El doblaje es muy bueno, la historia es muy buena. Acaba de salir la película. El cast es muy bueno, ¿eh? El cast es excelente. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo el cast. Se me hace la actuación muy buena. Hay detalles que no es que no me hayan gustado, pero sí me brincaron un poquito. Pero son más cosas buenas que malas. A mi parecer. Yo no he visto el doblaje, no he visto la serie, pero sí sé quién hace el principal. Y el principal es uno de los mayores actores de doblaje que admiro. Entonces, solamente por él la voy a ver en doblaje. Ni siquiera me voy a saltar el verla en japonés. Yo me voy a ver directa al doblaje. Ya después podré verla en japonés, pero primero quiero quedarme con esa imagen de Enzo hablando. Como sí. De... pero bueno. ¿Qué otro anime? Pues las películas de Ghibli. Bando va al segundo podcast. Para los que no entienden lo que acaba de pasar, es que en otro capítulo, ¿no? que no sé si saldré antes o después de este, hay ella no, como que no sé por qué está acostumbrada a decirle Ghibli. Hay un debate de por cómo pronunció Ghibli, pero bueno. Pero, o sea, según yo es Ghibli, porque pues así está escrito, pero ella le dice Ghibli. ¿Tú le dices Ghibli? No. ¿Sí? Pero a ver, ¿es escrito B-L-I? Sí, Bli. G-H-I-B-L. Bueno, B de burro. Ajá, ajá. O B labial, me parece. B-L-I. Pues se supone es B y V. Por eso la distinción. Pero bueno. Sí, B labial, pues. Ajá, es que no estoy seguro si es B labial o B labiodental. No recuerdo cuál es cuál. B. Pero vaya, B de burro, por eso le digo así. B grande, como la conozcan. B de burro. Ajá. Por eso yo le digo Ghibli. Y siempre a personas las he escuchado decir Ghibli. Pero ella le dice Ghibli. No, no digo Ghibli, digo... ¿Sí? Ghibli. Pues por eso, ¿no? Pero es que se... Ghibli. Bueno, el caso es que se pronuncia Ghibli. No vamos a volver a discutir. Sí, o sea, para los que no superan eso, podcast sobre esto. Si no se ha subido, espérenlo, vamos a hablar de Ghibli. Si ya se subió, vayan a ver ese capítulo. Solamente me quiere dejar en ridículo. Bueno, o sea, sí, Ghibli. Pero vayan a ver el capítulo. También, todas sus películas son bastante family friendly. Algunas uh-huh. probablemente no las entiendan, como es el viaje de Chihiro, te salten muchas cosas de qué pedo, qué está pasando. Pero no por el folclore japonés, sino por el poco desarrollo de mundo que hay en Ghibli. A ver, yo decía en este otro podcast que el viaje de Chihiro se me hizo un desarrollo de algunas cosas un poquito precario, un poquito pobre. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, para empezar y adentrarse en este, por decirlo, mundo del anime, siento que está chido porque el arte, la música, incluso los personajes, puede decir, güey, esta palomera está para un rato. Si tú te quieres sentar a, ¿sabes qué? No quiero pensar en nada más. Siento que está chida. O sea, sí es palomera. Uh-huh. No, sí me gustó, o sea, que no se confunda, sí me gustó. Lo único que ya a una opinión más profunda siento que tiene muchos huecos y demás. Pero al menos si te quieres sentar o acostar a... quiero ver algo,
Entendible. O sea, se entiende. El punto de la historia se entiende. Sí, o sea, sí se entiende. Vaya, o sea. Pero adentrándome ya un poquito más friki al desarrollo de los temas y demás, ahí es otra cosa. Pero sí, si te quieres como acostar, ¿sabes qué? Quiero desestresarme, quiero ver algo sin necesidad de estarle poniendo atención a todo. Cualquier película de Ghibli, siento que está chida. Principalmente para... Castillo Vagabundo, Ponyo y Totoro. Son como las que yo diría que son como las más básicas. Mira, que se entienden sin ponerle tanta atención. Yo cambiaría Chihiro, Totoro. Yo no puse Chihiro. Por eso yo pondría. Chihiro, Totoro y pues sí, también Castillo Vagabundo. Sí, lo único que me cambió es Ponyo, pero... Sí, por ejemplo, yo no he visto Ponyo. Ajá, exacto. Ponyo es básicamente la sirenita, sirenita japonesa. Uh-huh. Probablemente lo disfruten. Incluso este sí te puedo decir que es un público... Puede ser un poquito más infantil, porque no trata tantos temas adultos o espirituales. Es más, pues una historia de niños, la sirenita enamorándose de un niñito que quiere ir a la tierra. O por ejemplo, a lo que decíamos, que igual y hacemos un desglose de estas películas más adelante, que es Your Name y la otra... Weathering With You. Te voy a decir por qué. Es una historia basada en un mito... No sé si japonés, pero al menos sí es muy popular. Muy espiritual el pedo. Ajá, del lazo rojo del destino. O el hilo rojo del destino, como lo conozcan. Aunado con algo de la chica, con este mundo espiritual pasando. Alguien a fuerzas pasa al mundo espiritual para obtener lo que quiere o no. Y de ahí se cobra el mundo espiritual, las consecuencias de lo que sea. Ah, bueno, ajá. Uh-huh. Sí, o sea, tiene fantasía, que es como... lo bonito, curioso de un personaje y la otra personaje, la otra morra. Es realista en el sentido de se desarrolla en un mundo como el de nosotros, como un día cualquiera. No es difícil de entender, no es una historia que digas súper compleja de qué está pasando y cómo pasó esto. Tiene no, o sea, doblaje para que no, ajá, se les haga pesado. Tiene un buen cast que en lo personal me gustó. Y yo menciono estas dos juntas porque pues no es spoiler, solo es un guiño del mismo director. Que en la segunda película. En la de la lluvia, yo le digo la de la lluvia. Le decimos de la lluvia porque básicamente todo el tiempo está lloviendo. O sea, es importante que llueva, llueve en esa película. Y hay unos... Esta película ambientada en el mismo año en el que termina la de Your Name, me parece, ¿no? Así o sea, es. Está ambientada antes, en el año justo en el que se van a encontrar los de Your Name. Ajá. Ahora, yo por eso junto a las dos. Y ninguna de las dos siento... Bueno, la segunda sí siento que es una... Que tiene un poquito más de complejidad a nivel trama. No, no es algo que digas así, ¿qué está pasando? ¿Qué? No, o sea, sí es algo disfrutable. No es como que te deje esa ansiedad de qué acaba de pasar. Siento que al menos un 90% se cierra bien. Es muy distinto la historia. A Paprika, si es que la han visto. La quiero ver y no la he visto. Que ahí te sacas... Si no eres parte de estar viendo este tipo de películas súper complejas que tengan demasiadas referencias o cambios de escenario y de contexto... Sí te va a sacar un poquito de onda. Pero no es como, o sea, Paprika sí te saca de contexto por completo, porque cambias de animación, cambias de escenarios, cambias de tiempo, todo es parte de un sueño, la realidad, y todo se rompe en una pequeña cuarta pared. Pero creo que ahí está hecho a propósito, ¿no? Eso está hecho a propósito, pero es para personas que ya le agarran el hilo a ese tipo de películas, no necesariamente de anime. Sino a ese tipo de películas que están cambiando constantemente de escenario, donde tiene que ver con un sueño, una realidad. Exacto, y una ruptura de la realidad con la realidad que te estás viendo y la realidad que te presenta. Sí, como muy cine de arte, ¿no? Va más para eso, pero... Sí, yo no regresando como al cauce, no, yo no sugeriría esa para nada. Sí, si la quieren ver, véanla, está chida. Sí, pero... Yo la quiero ver, no la he visto, pero sí la quiero ver. Vela, sí está padre. Pues regresando, yo recomendaría esas dos porque siento que son un poco largas, pero sí como para pasar una tarde, o saben que vamos a reunirnos todos, unas palomitas, una comida, una cerveza ahí. Algo bonito. Sí, porque... Un momento muy chill, porque... O incluso como para ver con tu pareja, así que, vamos a ver algo. Porque hablan cosas como de amor, pero no son tan melosos, tan eso, pero es una bonita historia. Y de hecho está bonita por el hecho de que, por ejemplo, en Your Name ya usan un recurso que se ha visto antes, incluso en películas americanas, bueno, estadounidenses,
donde, por ejemplo, Viernes de Locos, donde hay un intercambio de cuerpo y el otro tiene que vivir la experiencia del otro. Y vamos, no es el mismo objetivo de la película, pero ya se ha jugado con esa dinámica. Entonces, es entendible incluso para una persona que no está nada relacionada con el anime y lo que sea. A lo mejor lo más que le puede saltar es cuando mastican el arroz y lo escupen y se lo dan al dios. Pero de ahí en fuera, es una película family friendly. Incluso yo, que ya llevo años viendo animes, sí, cuando vi eso, sí fue así como, ay, eso fue muy gratuito, no era tan necesario. Lo entiendo, se entiende. Fue asqueroso, pero... pero vaya. O sea, sabemos que igual y eso fue una tradición en alguna parte de algún pueblo de Japón, pero... ajá, justo, justo. Sí, no, incluso a mí sí... A ver, no me incomodó ni me dio asco, pero sí siento que estaba muy gratuito eso, pedo, ¿no? Estaba muy de más, no sé. O sea, es importante para la historia. Ajá, de hecho sí es importante para la historia. Pero igual y si no hubiéramos visto eso, es como... chido. No hay tanto problema. Tendría que haberlo explicado de todas formas, del por qué hay esta conexión espiritual de Cotonoja. Conoja. No me acuerdo de los nombres. De la chica con el dios y con el viaje, intercambio de cuerpos, viaje en el tiempo, porque incluso ahí hay un viaje en el tiempo de espíritus. Sí, o sea, la premisa no es algo súper innovador, no es una gran historia que digas, nunca he visto eso. O sea, pero se entiende, que es lo importante. Entiende y siento que eso es lo que da pie para que si no has visto anime o quieras introducir a alguien al anime o quieras compartir algo de anime con personas que no ven anime, creo que es una buena pauta. También la de Kimi no Koe, la de Tu Voz, o La Voz Silenciosa, no sé cómo la tradujeron. No la he visto, quiero comprar el manga, pero sí me llama muchísimo la atención porque he visto muchos clips y siento que sí es como esta historia de el niño bully malo, que es como que, ay, cabrón, lo que estaba haciendo no estaba tan chido. Vamos a reencauzar mi vida. No siento que es una premisa tan compleja. Siento que es algo un poquito más profundo, pero... pero a nivel emocional, algo que todo mundo se puede identificar o ver, porque bullying hay en todo el mundo, a todas horas, en todo momento y en cualquier etapa de la vida. Entonces, sí, que igual... no debería, por cierto, adiós al bullying. Y, igual estaría chido para empezar. Yo no lo he visto. Me llama más la atención, pero porque quiero comprar el manga. Pero fíjate que de esa sí no lo he visto. ¿Está buena? Sí, te la sugiero ver. Muy tierna, muy bonito el pedo. Nice. Hablando de animes clásicos, One Piece sería bueno para introducir a alguien al anime. ¿Está estúpidamente largo? Sí. Muy largo. A ver, yo soy muy fan de One Piece desde hace años. Incluso confirmo. Antes de que... No sé ni cuántos años tendría. 12, 13 años cuando empecé a ver One Piece. Es muy largo. Sí es muy largo, pero hay unas partes que es necesario que sea así de largo. Porque si te lo explicaran tan... toda la información que nos han dado y que nos falta, si fueran menos capítulos, siento que igual y no estaría tan bien desarrollado. Lo que sí es que hablando del manga y adaptación anime, el anime, el problema que tiene es que igual y sí pueden ser menos capítulos, pero tienen mucho relleno de alargamiento de escenas, en el que es el típico de te veo feo y el otro está viendo, muy bollywoodesco el pedo, ¿no? Bollywoodense. ¿De India? Sí, ya ves que como que toman esta escena y luego ve el otro y luego ve cómo cae y se tarda años en caer. O sea, siento que lo que tiene One Piece es eso, es escenas estúpidamente largas. Escenas largas, muy bollywoodenses. Sí, es como que realmente necesario tan largo, pero aún así... hay un proyecto en internet que si lo quieren buscar, le quitaron todo ese relleno a los animes. Bueno, a los animes, a One Piece. Y creo que como de 400 capítulos hicieron 300, ponle. Entonces, sí te das cuenta que sí es innecesario que sea tan largo. Sin embargo, de todos modos va a ser un anime súper largo, aunque le quiten además todo ese de relleno. Los detalles guiños que retoman después del capítulo 500 en el capítulo 50 a 100. Fíjate que eso me gusta, ¿sabes? Como que... sí, o sea, está padre, pero creo que para introducir a alguien que quieras ver como algo emocionante, que a lo mejor no te requiera mucha atención en un principio... Fíjate que yo no recomendaría One Piece por lo mismo de que es muy largo. O sea, sí, si tú ya estás viendo anime y quieres como dar el siguiente paso de empezar a ver animes largos, primero yo te recomendaría ver Naruto y ya después te recomendaría ver One Piece. Antes de Naruto yo recomendaría ver Fairy Tail. Porque Naruto todavía es un poquito más extenso y Fairy Tail se me hace un poco más digerible. O diría Bleach, pero eso sí es para los que ya están un poquito ya más encauzados en el anime. Bleach yo siento que sería como para los que
ya entienden un poquito más de las referencias japonesas, porque ellos sí están hechos en una, al menos la base de en el mundo humano, por decirlo así, sí es una típica familia japonesa. Ya después meten la cuestión de los shinigamis y demás, pero sí, al menos la base, sí, sí se siente como una típica película. ¿Sigue siendo parte del cielo o la creencia de cómo se denomina el cielo o el pase de la muerte? Uh-huh. Japonés. Sí. Sí, sí, yo siento que ahí, si ya más o menos cachaste cómo está este uh-huh. pedo de la idiosincrasia japonesa, ya te puedes dar el... ya podrías ver Bleach. O sea, mínimo entenderle. Te puedes aventarlo y lo vas a disfrutar. O sea, no hay tanto problema. Pero sí, sí necesita, yo siento que sí necesitaría como un poquito de entendimiento de la sociedad japonesa para poder ver Bleach. Pero sí, puede. Sí, yo no lo recomendaría para iniciar. Para iniciar, yo te digo, no, yo me iría Bleach más como. Sí, sería para más. Los que ya van Naruto, encausados. Por la cuestión de que ya tiene doblaje, al menos Naruto normal. Shippuden. No voy a decir nada, pero pues ahí anda. También tiene doblaje, pero... Ah, bueno, sí, los primeros 112 capítulos tienen doblaje. Pero son 500 capítulos de Naruto Shippuden, entonces... Ay, esperen. Yo lo único que puedo decir ahí es esperen. Fin del spoiler. Pero sí, yo me iría más por Naruto. Si quieres ya aventarte a series un poco más largas. Pero antes de eso... A lo mejor, y no es necesario para introducirse a series tan largas, eso ya iría encausado a personas que quieran irse a más de 12 capítulos, más de 20 capítulos, 24. Probablemente sean los primeros pasos a series largas que deberían dar. Y de hecho no hay tantas series largas que merezca la pena ver. Entonces tampoco es como... Pues tampoco hay... O sea, de por sí tampoco hay tantas series tan largas. Sí, o sea, tan largas. No, yo digo largas más allá de unos... Más de 100 capítulos. 100 capítulos, sí. Sí, 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 más de 100 capítulos. Por ejemplo, Shaman King, ¿cuántos capítulos tiene? En la original, 52, creo. Y es un anime, pues, medianito, bastante digerible, bueno. Fíjense que Shaman King, a pesar de que tiene muchas referencias al folclore japonés, creo que solo es eso, referencias al folclore japonés. No, como se empieza a ir la historia más como para... otros lados, no necesariamente en Japón. Siento que igual y al principio puedes sacarte de onda uno que otro cosa, pero se pasa. O sea, como que se deja eso de lado. O sea, nada más es como la introducción. Incluso tiene doblaje, tanto la versión, remake como la primera versión. Sí, o sea, la primera versión, que fue la del 2000-2001. A mí me gusta mucho, pero creo que es más como por nostalgia. Y esta del 2021, me gustó mucho. Siento que ya corrigieron todos los errorcillos que había en la primera versión. Para iniciar, yo lo recomendaría. No sé si ahorita, porque todavía no está terminada. Salud. No sé si la recomendaría ahorita, porque todavía no está terminada. Sigue capítulos en emisión en Japón. Ok. Y por ende no está totalmente doblada. O sea, todavía no está toda la historia. Sí, todavía le falta. Pero si no tienen problema por estar esperando que salga otra temporada y así, la podrían empezar a ver. También hay animes cortos que creo que merecen la mención. Y esto porque tratan como de un tema en específico y en 3-4 minutos ya. Adiós. Adiós. Por ejemplo, sugeriría el de Love is like a cocktail. Ah, sí, está. Cocktail. Antes de grabar vimos el primer capítulo. Se me hizo cagadísimo. Está muy bueno. Una mujer que se emborracha fácilmente y que su esposo, por supuesto, es un bartender. Entonces, en la comodidad de su hogar le da bonitos cócteles que la emborrachan luego. Ajá. Y es una típica ebria que se pone feliz, está en su casa y que prefiere guardarse esa imagen para su casa y no para que la vean en oficina, para salir y demás. Sí, está bonito. Se me hizo muy bonita. Te cuenta la historia de amor de estos dos de una manera bastante digerible. No tiene doblaje hasta donde yo sé. No sé. Pero también te enseña a preparar tragos. Eso se me hizo bastante interesante, bastante curioso. Ajá. Como guiño. También, a lo mejor, no para aquellos que no ven anime y tampoco a los que van iniciando, que todavía no, pues, saben tanto de las referencias en cuanto a cómics, manga, tipos de manga, tipos, géneros y demás. Pero hay un anime corto que me ha gustado mucho que se llama
Ajá. Termina en Honda-san. Espérenme. Seguramente algunos ya saben de cuál hablo, pero... El que atiende una biblioteca, que es una calavera, ¿no? Ajá. Bueno, no es biblioteca, es una librería. Ah, bueno, librería. Se llama Gaikotsu Shoteten Honda-san. Uh-huh. Y va a ser... Schoolface Bookseller Honda-san. Está en Crunchyroll. Ajá, está en Crunchy. El autor básicamente relata todas las situaciones que vivió cuando trabajó en una librería. Uh-huh. Y cada personaje de la librería es representado de una manera icónica, a como él los veía. Unos tienen cabeza de caballero, otras tienen una cabeza de acero. Él mismo se representa como un esqueleto. Uh-huh. Todos los demás son humanos normales, solamente los que están en el ámbito de la librería o los que son distribuidores y demás tienen como ese cambio. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como que las personas cercanas a él, ¿no? Justo. Y te va enseñando los tipos de clientes de una librería y está cagado porque justo en el primer episodio menciona a las fujoshis. Y las representan bastante bien a tanto a las fujoshis, más que nada a las fujoshis extranjeras, porque son un poquito más abiertas, explosivas, que aceptan que son fujoshis, sí. Sí, que tienen pensamientos lascivos al respecto. Hubo como tres veces que te dije eres. Exacto, ¿no? Justo porque... En menos de 5 minutos. Porque explotamos a ese grado, somos como ollitas de presión que hacen como ¡ay, mi personaje favorito! ¿Sabes? Ese tipo de cosas. O es como ¡uy, una pareja que nos encanta! Tenemos ese... No sé si son todas las fujoshis, pero al menos con las que me he topado siempre tienen ese como ese gritito. Y justo es representado ese tipo de pasión en el primer capítulo. Pero está bien cagado porque había unas que era así de ¡hi, my name is no sé quién! ¡Ja! Thanks. Y se va, ¿no? Y es como... Como super serias. Ajá. Pero había... Era la suiza que así de... ¡Sí, me gusta! No sé qué. Y es como... Pero super gentil y todo. Ajá, y de repente... Gentilito. ¡Pero me encanta pero ella me encanta. Hoy! Ajá. Y es como... O sea, me imagino que así nos han de ver los japoneses. Tal vez... A los extranjeros. Es que somos... Englobándonos. Porque tal vez ellos sí están como muy acostumbrados a ser más tranquilos, más... introvertidos, por decirlo de alguna... Y que son, o sea, no todos. Pero es incluso en sus sociedades como... me guardo esto para mí, para mi círculo. Casa, para mi cuarto. Ajá. Ajá. Igual no solo para su casa, sino para mi círculo cercano, de confianza, ¿no? Uh-huh. Y muchos otros países, ¿no? Es como, desconocido, tiene los mismos gustos que yo. ¡Ah! ¿Sabes? Y más en Latinoamérica es como, ajá, ¡te gusta tal! ¡Ah! Ajá, ¿sabes? O sea, y empiezan a compartir el fácil, mismo gusto. Fácil es como en una peda que no conoces a nadie y de repente, no mames, ¿te gusta el anime? Güey, no se despegan, güey. Y luego más para uno que es introvertido, ajá, que es introvertido de repente, güey, ¿no? Es como que, por favor, adóptame. Ajá, o quienes traen la misma blusa. En el caso de los hombres, en las mujeres casi no suele pasar, pero traen la misma playera, algo así. Ah, no mames, pero puñito y de repente ya son hermanos del arma, ¿no? Ajá, los hombres no es como que, no mames, trae la misma playera que yo, no mames. En mujeres he visto muy pocos casos, la neta. Y más hace años. Ahorita personas de mi edad ya no. Sí, no, pero a mí me llegó a pasar una sola vez. O sea, fue cuando entendí el porqué, el sentimiento. Porque me gustó mucho cómo se le veía a la chava a la playera. Y era la misma que yo traía puesta en ese momento. Y era como... Pero yo nunca he tenido ese sentimiento. O sea, eso ya por parte de algo personal, ¿no? A mí me sucedió en ese momento. Entendí por qué le sucedía de repente a otra persona. Y es como, pues es que yo la estoy luciendo, ¿sabes? Pero pues ya es un sentimiento más egoísta. Es un pedo más mental nuestro entre autoestima y egoísmo y lo que le quieran llamar, ¿no? Algo más ególatra entre nosotros. Pero entendí por qué se llegaban a sentir así. No me ha pasado tan seguido. Me ha pasado solo una vez en esta vida. Pero sí, sí, como... Es incomodidad más que nada. Es como... bueno, pues ya esperamos la misma razón. O sea, paréntesis, pero yo no entiendo eso. Así como que... Es que... O sea, a ver, entiendo que el pensamiento entre hombre y mujer es personalmente diferente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, entre hombres sí es como... Sí, lo que dices, ¿no? Ah, no mames, tiras la misma playera. Pues eso yo, me había pasado a mí toda mi vida. Pero... O sea, yo he visto... Pero eso yo nunca lo he visto en hombres. De no mames, trae la misma playera que yo. Y es como... O sea, eso no, nos acerca más que a distanciarnos. Y lo que tú dices de que, ay, trae la misma blusa, el mismo vestido. Uh-huh. Lo he visto en mujeres, pero lo vi, no sé, estando yo en la media superior por esos años. Ahorita ya en la actualidad ya no. Pero sí he visto eso. No, actualmente no me ha pasado que lo vea. Y incluso te digo, a mí solamente me ha pasado una sola vez. Y sí fue porque dentro de mí yo sabía que esa chava se veía muchísimo mejor que yo en esa blusa. Pero pues y las dos las traíamos, ¿no? O sea,
es objetivo, pero en ese momento, para mí, mi autoestima y mi persona, porque obviamente no se lo hice saber a la chava, ¿sabes? Y la chava también me vio y fue como... ¿Sabes? Esa típica barridita de ojos de... ¿Por qué traes la misma ropa que yo, no? Y también uno quiere pensar muy en su rebuscada cabeza, a lo mejor, que uno es único y detergente, cuando no es así y hay ropa para todos los tipos de gustos. Y probablemente no eres único ni detergente, porque va a haber una persona que le ha de haber mamado la misma playera que tú. Y se la va a poner y la va a usar. Y eso está chido. Nunca me había pasado. Creo que esa vez fue porque casualmente tuve una presentación, me fui medio arreglada y la blusa pues que traía, pues para mí era como, ah, me vio rico y me vio chida y lo que sea. Y la voy viendo y obviamente, pues a fin de cuentas, complejos de uno mismo, ¿no? Entonces fue como, ¿por qué tiene que traer la misma blusa justo hoy? O sea, te la pudiste poner otro día, pero justo hoy, ¿no? Y ni siquiera la conocía. Fue la bien parada del Pumabús y yo me seguía al metro. O sea, no era como que fuéramos juntas a clase ni la fuese volver a ver. Es algo tonto, pero creo que llega a pasar. Y eso ya es como pedo mental de cada quien. Porque a mí me pasó por esa situación. Puede haber personas que simplemente pues, son egoístas o ególatras o lo que sea. Y dicen cómo esa persona puede tener la misma ropa que yo, ¿no? Muy aparte de cómo se vean cada uno. O decir, pues pensaste, a mí me. ¿No? Ajá. O decir, pues a mí me queda mejor. Yo no sé para qué se la pone. ¿Sabes? O sea, como un tipo de rollo mental ya más avanzado que. Pues va de la mano con tus inseguridades, tu forma de pensar, o simplemente que pues, no te guste que alguien más traiga tu estilo, ¿no? Cuando tu estilo pues no es, va a ser único necesariamente. Lo sacaste de referencias visuales de otras redes, de otra persona, te inspiraste en tal cosa, pues para crear tu propia imagen, ¿no? Pues ahí ya sería subjetivo. Incluso la otra chica que traía la misma playera te vio y hasta pudo haber pensado lo mismo. A ella se le ve mucho mejor que a mí, ¿sabes? Exacto, o sea, pudo pensar lo mismo. Y o sea, lo gracioso de esto es de que ni siquiera intercambias palabra con la persona. Ah, sí. Solo es como miradas. Y eso es si la otra lo notó. Porque si nada más tú lo notaste, tú solita te o solito, pues no sabemos, de cualquier hombre, ¿verdad? Solito, solito te creaste ese pedo mental. ¿No? Sí, bueno, como, digo, de hombres en la vida he visto eso, lo he visto de mujeres, pero así de una, dos veces, ¿sabes? O sea, tampoco es como... Sí, no es tan común, o sea, no digo que todas las mujeres hagan lo mismo, porque incluso me ha pasado que en convenciones traemos la misma blusa del mismo personaje y es como, ¡güey! ¡Te gusta ese vato! Por ejemplo, ahí lo vería como en el cosplay, ¿sabes? Que haya dos del mismo cosplay en una convención, por ejemplo, pero ahí yo lo vería más como de... Pues yo estoy haciendo este personaje y que venga otra persona con el mismo personaje es como, ay. Pero ahí ya entraría más como la cuestión de el trabajo que le inviertes. Exacto, justo es lo que te iba a decir. ¿Qué de esos cosplays te gustan más? Porque hay incluso cosplays que cosplayers adaptan a su tipo de imagen. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos años en la TNT siempre iba un Kakashi, pero no iba en forma Kakashi. Lo único que traía de Kakashi era su... Ay, el pelo. Su cubreboca, su cabello, pero siempre traía traje. Ajá. Yo no sé cómo le hacía, no se ahogaba en esos eventos, pero... Yo lo conocí en una TNT. Yo tenía un canal de YouTube. Yo tengo una foto con él, güey, donde también me estás sosteniendo como una damisela. Aguanta. Y lo entrevisté, o sea, platiqué con él. Tenía un proyecto de YouTube que dije, voy a hacer un blog en una TNT. Me llevé a alguien que, bueno, grabé con un teléfono. Y quién sabe dónde estará ese video. Pero sí, sí ubico de qué Kakashi hablas. Porque incluso le hice así pregunta random. Y ya, ¿no? Esperemos estemos hablando del mismo Kakashi. Sí, uno altote. Justo. Ese Kakashi, me acuerdo, yo era una tierna jovencita. ¿De 27 años? No, tenía unos 15, apenas iba a cumplir los 15, 16, una cosa así. Y yo me emocioné mucho porque, pues, o sea, Kakashi en traje solamente lo ves en fanart, no es como que lo veas. Faltaba muchísimo tiempo para que saliera la boda de Naruto como para verlo en modo formal, ¿no? Entonces, pues él traía una rosa y siempre era como Kakashi caballero o algo así. Entonces una, pues es morrita y se emociona, ¿no? Y no, pues tómate una foto conmigo. Y tengo una foto justo donde creo que yo estoy haciendo el cosplay de Seras Victoria de Helsing. Tiene un cosplay súper básico, ni siquiera le invertí a la peluca, fue mi cabello y ya. Y el gusto me sostiene como así y con la rosa, ¿no? Como dándola. No. Y me acuerdo que ese día mis amigas me hicieron muchísima burla porque yo me puse súper roja. Pues sí, sí. Ay, yo no había tenido ningún acercamiento a tipos novios o algo así.
al menos no de esa índole. Entonces fue como, ah, me sonrojé toda y ahí tomaron la foto. Entonces no. Fue como, güey, hay cosplayers que adaptan muy chido al personaje a su propia versión del personaje, que ya ni siquiera es como necesariamente con el uniforme o el traje que siempre lleve. También de animes cortos, bueno, Honda-san está muy bueno. Si pueden, chequenlo. No nada más tiene referencias a Fujoshi, eso solamente es el primer capítulo. En los demás capítulos se van viendo referencias a diferentes mangas. De hecho, estaría chido hacer una dinámica de cuántos animes pueden cachar de los que aparecen, reconocer de mangas, de portadas que exhiben ahí. Porque no te las exhiben como con el nombre normal, sino o sea, nada más es muy como, simple, muy desdibujado. Por ejemplo, ahí vi el de Madoka de las películas. El de Boruto. Varios tomos de Boruto. To Love Ru. ¿Qué más dijimos? Anana. Uh-huh. En las Fujoshis. Tiene buenos guiños y referencias. Ajá. No nada más Fujoshis, obviamente. No, bueno, para que no se empiecen a enclaustrar solamente con esa idea. O sea, eso fue en el primer capítulo, pues. Uh-huh. Pero sí me acuerdo de haber visto un montón de referencias. Tiene muy buenas referencias. Tiene referencias de cómo se hace las publicidades del manga. Lo que pasa a un librero o un encargado de la librería para sacar a avante pues todas estas promociones, los pop-ups, los materiales que le dan a los de las librerías para este tipo de cosas. Está muy padre. Sí va más pegado con la cultura ya popular japonesa. Entonces sí no lo sugeriría para alguien que va iniciando o alguien que no ve anime, porque no lo entendería tantas referencias. Sí, es para alguien que bueno, ya pero es que las referencias creo que son no son tan importantes, o sea, están hechas para quien consume mucho anime. Sí, pero es parte historia... para que le entiendas el chiste de los acercamientos que hacen. Ah, bueno, también puede ser. O sea, es parte de, no, tampoco es como para otakus super formados y que saben lo que es el anime bueno y malo. No, tampoco es ese tipo de cosas. Bueno, pero igual y sí por tantas referencias. Sí, pero no necesariamente como... Vamos, no es necesario que entiendas todas las referencias para divertirte. Ah, sí, para entender el... No, no. Son unas referencias que están cagadas, se agradecen, pero no aportan ni quitan nada a la historia. Justo. Hay uno para las que se van integrando al mundo Fujoshi, que es de Fundashi-san, que te enseña la vida de un Fudanshi, que es la parte masculina de las Fujoshis. O sea, los chavos que les gusta el yaoi, se les llama Fudanshi. ¿Por? ¿No más? Por ponerle un nombre. Me imagino que esa es la traducción de chico podrido, porque Fujoshi es chica podrida. Fudanshi. Según yo es Fudanshi, pero no, yo no quiero errarle. Sí, Fudanshi. Fudanshi. Uh-huh. Son personas masculinas que ven... Pues, que ven bueno, ya. Ajá. Y de hecho, pues, hay una serie que justo es The High School Life of Fudanshi, o of Fudanshi. Y es justamente un Fundashi, pues que está en la escuela secundaria, preparatoria, una cosa así. Y le gusta el yaoi. Y son capítulos cortitos de 3-5 minutos. Vale, está cagado. Muy shippable todo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? No, ya te expliqué. Y de hecho te lo maneja como que es... No dice que es hetero, ni tampoco dice que es completamente gay. Dragon Ball. Dragon Ball es buena para introducir a cualquiera al anime. Mientras se gusten las series de peleas. Sí, no sé. Yo, a ver, me gusta Dragon Ball, te estoy diciendo. Perdón, se me fue. Me gusta Dragon Ball, pero siento que sí está un poco sobrevalorado. No sé si está sobrevalorado, pero es buena para introducir. Pero es que eso es a lo que voy, no sé si... Pues igual y porque ya es una serie de popular. Culto y de lleva años y demás. Y más que nada popular, está completamente doblada al español. Uh-huh. Es larga, pero es llevadera. Puedes simplemente ver la primera parte y quedarte con eso. Puedes simplemente ver la segunda parte y quedarte con eso. No es necesario un seguimiento tan amplio en realidad, a menos que siguieses el manga, la historia principal. Ahí sí, o sea, como... si te avientas GT, si necesitas Dragon Ball Z... Si te quieres aventar Super, sin esta Dragon Ball Z. Puedes ver Dragon Ball Z sin ver Dragon Ball normal. Puedes ver Dragon Ball normal sin aventarte Z. Entonces. Exacto. No sé si la recomendaría para personas que no ven anime. Pero igual y sí, porque ya trae el precedente de series de caricaturas de hace de los 90. Exacto, ¿no? Justamente por eso lo recomendaría. 80's. Porque ya es un anime tan popular y que se llevó tanto tiempo en TV abierta que muchos lo topan. Y es como, sí, Dragon Ball. El Goku. Sí, el Goku. El Cocoon. Uh-huh. Fíjate que yo ya no metería series viejitas porque ya no las siento tan... Komi-san.
Ah, por ejemplo, Komi-san, para alguien que no ve nada de anime, siento que está muy, muy chido. Y probablemente se le haga cagado como una chica puede ser tan tímida, porque a nosotros, ah, bueno, a lo también. Mejor en Latinoamérica suele haber, no porque no haya, pero suele haber muchísimo más extrovertidos que introvertidos. Uh-huh. Somos más explosivos, somos más dinámicos, más de expresar lo que estamos sintiendo. E incluso a la primera persona desconocida la saludamos de beso. Uh-huh. Entonces, algunos no se sienten a gusto con eso, yo lo sé, pero es parte de nuestra cultura. Y a lo mejor se les hace cagado a los que inician en eso, o los que nunca han visto anime, pues que alguien sea tan introvertido, que uh-huh. no pueda hablar. Pero todos los demás son bastante extrovertidos como para opacar a Komi. Entonces, como... Siento que para iniciar sí está chido. E incluso te muestra como un poquito de trastornos de... No sé cómo decirlo, de ansiedad o de personalidad uh-huh. que existen. Y es tanto divertido como tanto te deja una enseñanza pues chida. Sí, bonita. También, no todos los isekai, pero yo sí recomendaría hacer un isekai más solo con personas ya mayores de edad o que sepan o que les adviertan que hay mucho fanservice, porque sí es ecchi. Fíjate que de ser nuestro Kaima no sé si lo recomendaría para personas que no ven anime. La primera temporada ya tiene, la primera y segunda, no sé si la primera o la segunda, ya tiene doblaje, pero... La primera sí, la segunda sí. Creo que todavía. O sea, sé que tiene un parte de doblaje, pero no se terminó. Pero sí, siento que tiene que de repente mucho ecchi como para que lo puedas disfrutar. No, así. Sería más para principiantes. Y eso uh-huh. si les gustan los mucho fanservice, porque sí tiene bastante uh-huh. de boobs, de gente en bikini, uh-huh. de coqueteos obscenos y ese tipo de cosas. Pero la historia está bonita, hasta cierto punto es tierna, quitando todo el fanservice. Y concluye bastante bien si te quieres echar las 4 o 5 temporadas que son. 5, creo. Sí, todos son de 12 capítulos. Y termina muy bonito. Ahí sí se la quieren echar, está bastante padre. Muy cliché, pero sí. Uh-huh. El típico chavo que viaja a un mundo de magia uh-huh. y termina siendo familiar de una maga. Y de ahí empieza pues su historia de amor. Porque de todas formas también es un harem invertido hasta cierto punto. Un harem, hasta cierto punto. Porque pues todas de alguna forma terminan queriendo con él. Más... No se quedan con él, no, ni siquiera le llegan a los salones a la chava que, pues, que sí le guste lo que sea, uh-huh. pero todos terminan como queriendo con él y él también es como que no se deje querer. Pues sí, más o menos. Sí, yo no la recomendaría para personas que no ven anime, la recomendaría más para personas que apenas ya están viendo una que otra cosa, uh-huh, uh-huh. pero es una buena historia. Ahorita que me acordaste, una historia que en lo personal es de mis favoritas, está basada en una novela visual. El juego, pues. Y ahorita ya tiene doblaje. Y ahorita que ya se unió Funimation con Crunchyroll, va a estar en Crunchyroll. Es la de Steins Gate. Específicamente, así, Steins Gate normal. Porque hay otra serie que es Steins Gate Zero, que no sé si ya se dobló. Creo que sí, no, pero no estoy muy seguro. Eso sí es un poquito rebuscada la historia, porque es de viajes en el tiempo. Entonces, de repente es como... Hay cosas que entiendes bien y luego como que hay otras que no cachas muy bien. Sí tiene un poco referencias a la vida cotidiana de los japoneses, pero siento que tampoco es como tan a primera vista, no es tan importante que, si le entiendas o no a ese tipo de vida. Pasa muy a segundo plano. Y es, para mí, es muy entretenida, muy... No es de diversión, pues, no es como de ciencia ficción, para los que les gusta la ciencia ficción, por eso yo lo recomendaría. Uh-huh. Y no son muchos capítulos, creo que son como 25 capítulos, que de 20 y tantos minutos, 23 minutos, que te la puedes aventar si te saltas opening y ending en una tarde. Yo la verdad no la he visto. Está buena, yo la recomiendo si les gusta como a mí la cuestión de viajes en el tiempo y demás. Uh-huh. Sí, es como para ponerle un poquito más de atención, pero no entiendo problema. Y otra que en lo personal, antes de One Punch Man, en lo personal a mí no me gusta nada Sao, Sword Art Online. Pero sí, como es un isekai súper básico y súper cliché y tiene doblaje, lo recomendaría para que si tienen ahí una tarde libre o quieren iniciar a alguien en el anime. Sí, está bastante pasable. Sí, es así la recomendación. A mí no me gusta, he visto, porque pero, sí. Ya
es que es eso, tuvo demasiados clichés, tuvo un desarrollo un tanto pobre de personajes, los encasillaron en los típicos isekai. Sin embargo, es una historia palomera, o sea, es como que si está en la tele, ah, bueno, pues está bien, ahí la veo comiendo algo, si está en la tele. No es interesante. No interesante, pero sí como que la ves, pues es como que bueno, no hay nada, no hay otra llama cosa. Llama la atención. Ajá, es, pero eso no sí te necesariamente llama la atención. Única y diferente. Ajá, sí, creo que hasta ahí sería. Existe, por eso como que a mucha gente le gusta. Incluso hay personas que no ven anime y me han mandado mensaje. Oye, vi este anime, me gustó mucho. Llámese Sao. ¿Qué otro me puedes recomendar así? Ah, bueno, pues si a la gente le gusta que no ve el anime, pues es una. Pueden empezar por ahí. Yo no soy fan, a mí no me gustó. Pero sí sé que se volvió bastante popular. ¿Y la que tú dijiste ahorita cuál fue? One Punch Man. One Punch Man se me hace muy buena para empezar porque es una sátira a los animes de shonen. Ajá, de lucha. El primer capítulo parodian a Picoro. Él mismo es una parodia como de Power Rangers o de estos super personajes super fuertes porque pues nada más. No, nada más. Parodiando. Entreno. No, aguanta. Parodiando a Dragon Ball, por ejemplo, en algunos casos. Y cosas así. Por ejemplo, y ya después le dieron un poquito más de trasfondo de. Sí, entrené 1000 días y 1000 de esto y 1000 del otro. Y se me cayó el cabello porque, pues. Pues nada más. No, de tanto entrenar. Te quedas calvo. Entonces no has entrenado lo suficiente. Ajá, entonces y aún sí es como que. Cabello. No tiene una justificación. Pero al ser un anime parodia de comedia. Y con doblaje. Creo que ya salió la segunda temporada con doblaje. No estoy muy seguro. O ya iba a salir. Ni idea. Creo que para empezar o para un rato de estarte divirtiendo. Porque tiene tanto estos personajes. Como Saitama, que es como súper poderoso y entrenar y demás. También está la otra parte, que son héroes que no tienen un poder, pero intentan ayudar a la gente. Como es el de, ¿qué? Ciclista sin licencia, que es un güey que no tiene poderes, tiene su... Él es sobre bici, ¿no? ¿Ese? Ajá, su bicicleta, nada más. Y él se dedica más a ayudar a la gente. Pero sí. One Punch Man es parte de este mundo que parodea todo eso y es bastante ligero, amigable para poder pues, darle un inicio, incluso para los que no ven anime. Si ustedes tienen alguna otra recomendación de animes que crean que pueden ver las personas normies o pues que quienes van iniciando, también está válido que pues, nos los recomienden. Sí, claro. A lo mejor si son palomeros, incluso no tiene que ser necesariamente para aquellos que van iniciando. Si son palomeros o creen que debamos como... verlos, estaría padre que nos lo recomendaran. Sí, comenten qué animes ustedes dirían para ver con alguien que no le guste el anime. Incluso compartirnos con qué animes iniciaron ustedes, porque igual nosotros damos esas opciones, pero uno puede iniciar en el anime de la nada, como de muchas por ejemplo, maneras. Yo inicié con Inuyasha y Sailor Moon, y hasta después me enteré que eran como que pertenecían a un género en específico de animación y así, entonces ya me fui como metiendo más y sí, más. Pues, muchos de nuestra edad, o sea, empezaron con el anime sin saber qué era anime. O sea, Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Supercampeones, Senseiya, Sailor Moon, Inuyasha, todos esos animes que eran muy largos, hechos para que pudieran durar mucho tiempo en televisión, con uno o dos capítulos al día. Y por mucho tiempo. O sea, pero iniciamos como en. Pues, creo que la mayoría de nuestra edad. De. Pues con ese tipo de series. De hecho, creo recordar que la primera serie con la que yo inicié, ya sabiendo que era anime, ya como buscando este tipo de series. Me acuerdo que estaba Animax, el canal. Y ahí vi Mantate de Slut Loki. Y Blood Plus. Y la de Slut Loki trata acerca de Loki, el dios nórdico, que es desterrado. Ah, sí, y aquí viene como, como un niño. Opening. Ajá, justo. Y la serie me parece que tiene bastante huecos argumentales, pero a mí me gustó el diseño, me gustó los personajes, todo bonito. Y Blood Plus, que es parte del universo de El Último Vampiro, The Last Vampire, The Last Vampire, una cosa así, que es una pelirroja con trenzas, que tiene hasta cierto punto que ver con la serie. Y creo que de aquí también se deriva lo que es el anime Blood Sea. Personalmente no me gusta, no me agradó la adaptación que hicieron.
Pero el anime de Blood Plus a mí me gusta bastante por la trama que tiene, todos los secretos que oculta. Y de ahí me fui a mi primer, a de mis primeros mangas, que fue precisamente Blood Plus, porque igual la serie, a pesar de que estaba bastante bien hecha, concluye más o menos como concluye el manga, tiene huecos que te hacen pensar, ok, sí, ya estamos aquí, pero necesito saber cómo pasó esto o esto. Y de hecho en el manga cambia bastante, radicalmente, incluso los personajes, las actitudes y demás, sí están bastante cambiados. Entonces yo podría decir que con esos inicié ya sabiendo lo que era el anime. Fíjate que yo creo que ya lo había dicho, de una serie que yo vi ya sabiendo que era anime, y ya tiene doblaje, Soul Eater. Ah, que no he visto el doblaje, no, pero vi el cast y dije, ok, la quiero dar una oportunidad. Se me hace muy extraño que ya tenga doblaje por las escenas finales, me llama mucho la atención. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Y con lo de ahora que Fire Force sí está conectado a Soul Eater. Con Soul Eater fue así de, vamos a ver qué tal, voy a volver a ver Soul Eater, voy a ver Fire Force. ¿Está bastante largo Soul Eater? Son 52 capítulos. ¿En 52, serio? 62. No manches, en su momento no la acabé porque pensé que era muy larga. Lo voy a ver yo también. Sí, sí está buena. A mí me gusta. Mucho tiempo fue de mis animes favoritos. Pues hasta aquí vamos a dejarle. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Trixie y me despido. Bye, bye. Bye.